otra vez jugando. Aquí en su programa Armando Dramas. Estaremos compartiendo en un momentito las estrategias o algunas actividades teatrales aplicadas a la educación. Al micrófono los saludamos sus amigos Rodrigo San Martín, actor profesional. Y la profesora Alma Torices. De la Secundaria Técnica 55. Bueno, esta mañana hablaremos de este programa Armando Dramas en su segundo momento, que es Subtexto. Ya habíamos comentado en el programa anterior de Subtexto que depende mucho el subtexto de la gramática, de la construcción. ¿Te acuerdas, Rodri, con el ejemplo del te quiero? Me acuerdo perfecto. Me acuerdo de lo que nosotros queremos decir y de lo que la otra persona está pensando y recibe. Y que nosotros creemos que entendió lo que queríamos que entendiera, pero son creencias. Creí que entendió lo que yo creí que dije. Exactamente. Sí, sí, sí. Esto es muy importante. Lo que expresamos depende mucho de lo que se entiende, ¿no? Y del momento en el que expresamos y del momento en el que la persona que lo recibe lo interpreta. Así es. Y habíamos comentado que es muy importante respetar la gramática, conocer nuestro idioma, aplícate en tus clases de español, porque no es lo mismo un sustantivo que un adjetivo, aunque van generalmente juntos, pero no es lo mismo. Y hoy vamos a compartirte un video que nos mandaron de la Escuela Secundaria Técnica 29. Recuerda que este programa es tuyo y que tú envías tus videos, tus experiencias, tus comentarios y aquí pues los socializamos, los compartimos. Eso es muy importante, muy importante. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos a ver el video? Primero vemos el video, primero vemos la lectura, ¿sí? Ah, la lectura. Pero, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿verdad, Ale? Primero la lectura. Y recuerda también que te puedes comunicar a través del chat de la revista que se activa en cuanto empiezas la transmisión. O bien, pues si lo estás viendo en programa grabado a través de YouTube, pues también ahí puedes dejar tus comentarios y cualquier duda, cualquier cosa, nosotros con gusto los respondemos. Bueno, la lectura. Ay, vamos a ver. Gracias. Aquí tenemos, no veníamos preparados. No, mira, es que es muy importante que conozcas el material que se encuentra en la biblioteca de tu escuela secundaria técnica. Si eres de otra secundaria, a lo mejor el libro no lo tienes en las diurnas, en algunas particulares, pero en secundarias técnicas puedo afirmar que el libro se encuentra en la biblioteca de tu escuela. Se llama Teatro Escolar Representable 1. El volumen 1, hay dos volúmenes, lo que vamos a leer ahora que se llama Signos de Puntuación, es una obra muy breve, si le ponemos adjetivo a los personajes, son personajes simples los que se presentan en este drama, y repito, está en la biblioteca de tu escuela, trae muchas otras obras más. Sí, obras cortas, todas ellas. Y clásicas, trae unos pasos de Lope de Vega. Sí, que son maravillosos y que puedes representar tú en tu escuela. Sí, cuando en español para cuarto o quinto bloque te piden una obra de teatro, pues ahí está, está en la biblioteca de tu escuela. Repito, si no está en tu secundaria, pues lo puedes conseguir. Esta obra que vamos a leer, yo la tengo transcrita. Sin ningún problema te puedo mandar el PDF, queda en una hojita carta, está cortita la obra. Y se llama Signos de Puntuación. ¿De qué trata esta obra? Esta obra. Hay un señor que se muere y deja su testamento, pero no le pone signos de puntuación. Entonces, lo que podemos leer así del testamento dice... Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano, tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo para los mendigos, todo lo dicho es mi deseo, yo Pedro Pablo Pérez Pinto. Pero como no hay signos de puntuación, esto se vuelve un caos. El drama, recuerda, son personajes y situaciones que están manipuladas con una intención. En esta obra, siendo que se supone representan una sala de un juicio, el juez no está acompañado ni por el Ministerio Público, ni por abogados, ni por escribanos. Está acompañado de un maestro. Y el maestro es el que se encarga de poner los signos de puntuación. Sin embargo... Hay una disputa porque los que intervienen en el testamento, que son el sobrino, el hermano, el mendigo, el sastre... también tienen su propia interpretación
del testamento. Entonces es muy curioso porque cada uno va pidiendo la palabra para mostrar su interpretación del testamento. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Si no les queremos leer toda la obra completa, te invitamos a que vayas a la biblioteca de tu escuela y consultes toda la obra. Te vamos a leer unos fragmentitos, que es, por ejemplo, donde el juez le da la palabra al hermano a ver cómo lo ha punteado, cómo ha puesto los signos de puntuación el hermano en el testamento, que ya oímos de manera general, así está, sin signos, sin ningún signo de puntuación, salvo las mayúsculas en los nombres, no hay más signo de puntuación. Entonces, el juez dice: lo reconozco, señor maestro, y cuento con su colaboración inteligente y honesta para asegurar la equidad de mi fallo en este difícil asunto. Pausa. Pongamos, pues, manos a la obra. Al hermano. A usted, señor, como pariente más próximo del testador, otorgo la preferencia y lo invito a puntuar el testamento en la forma que, según su manera de pensar, debió hacerlo su desaparecido hermano. Y en este momento viene el hermano y hace su interpretación del testamento. Y dice así: ¿dejo mis bienes a mi sobrino? No. A mi hermano. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Esta es la única y verdadera intención con que mi hermano redactó su testamento, si bien, desdichadamente, no supo puntuarlo, dando así lugar a estos trastornos. Bueno, obviamente intervienen los demás y dicen, por ejemplo, el sobrino. Chequen cómo cambia unos pequeños signos de puntuación y cambió el sentido del texto. Dice: dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi hermano. Tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. O sea, cada quien va sacando su propia interpretación de acuerdo a su conveniencia. Sí, mira, por ejemplo, el sastre. ¿Qué dice el sastre? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Y así ya el sastre se asegura que le pagaron su cuenta. Sin embargo, falta la voz de el mendigo. Y el mendigo, fíjense cómo lo puntúa. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi hermano? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. Para los mendigos, todo. Lo dicho es mi deseo. Yo, Pedro Pablo Pérez Pinto. Muy interesante cómo a partir de un pequeño cambio en un punto, en una coma, en un signo de interrogación, puedes cambiarle todo el sentido y entonces sí, hay un subtexto implícito. Aquí, pues cada participante quiere ser el beneficiario de un testamento. Obviamente, ¿no? Lo que más les interesa es disfrutar de los bienes del difunto. Del difunto. Sí, lo que no contaban, fíjate, qué ingenio del autor, que a partir de que está un maestro involucrado con el juez, el maestro dice, no, la puntuación fue clara, no hay puntuación, por lo tanto, no hay ningún heredero y el testamento pasa a ser propiedad, pues, de la nación, entiéndase, del juez. Claro, sí, del Estado, ¿no? Sí, bueno, es ficción, en un juicio real no tendría por qué estar ahí un maestro, tendría que estar ahí Ministerio Público, abogados, ¿no? Bueno. Pero... Es como para poner en prueba que los signos de puntuación sí intervienen mucho en la interpretación y en el sentido que queremos darle a las palabras. Sí, y es muy importante que te apliques mucho en tus clases de español porque pudiere parecerte en algún momento a lo mejor reiterativo el uso de las preposiciones, el uso de los artículos, dónde se pone punto y coma. Pero si no lo sabes usar, ocurre esto. Que le entregas un trabajo a tu maestra que dice las gráficas del Estado. Y las gráficas del Estado, perdón, no existen. ¿No?
con puntuación o con acentos donde no deben de ir, ¿no? Por ejemplo, de mendigo a mendigo. Sí, sí. Perdida o pérdida. Perdida. No, no es lo mismo estar perdida que tener una pérdida. ¿No? Y las comas también son importantes. Pásame. Había un ejemplo maravilloso que me ponía un maestro, que no es lo mismo pásame la sopa aguada que pásame la sopa aguada. No. No, no, ya aquí nos ve feo, Claudia, ¿no? No, sí, es que, digo, si hacen una coma, bueno, le cambian completamente el sentido a todo. Y si no tienes el hábito de leer correctamente, tampoco te vas a fijar en lo que escribes. Crees que lo que escribes así es y a veces crees que los demás te vamos a entender así. Y no, la responsabilidad de los docentes frente a grupo es precisamente una de las muchas responsabilidades, checar tu comunicación escrita. Si escribes bien, lo más cercano, lo más posible es que te puedas expresar de una manera correcta y así ir experimentando cómo expresar tus emociones, tus sentimientos, tus ideas de una manera asertiva, correcta, clara, puntual, ¿no? Que creo que eso es lo que más nos interesa en esto. Siempre, siempre es importante. De la forma en que tú te expreses y que te comprendan y que capten la idea que tú quieres expresar, vas a ser mucho más asertivo y mucho más exitoso en tu carrera académica. En tu carrera académica y en tu vida emocional. En todo sentido. En el programa pasado comentábamos, ¿no? El te quiero. Yo también. Sí, pero ¿yo también qué? Yo también. Yo también me quiero. Entonces, hablemos claramente y quizás sea menos confusión, ¿no? Yo también me quiero. Sí, fíjate, quisiera comentar aquí una frase que en algunos momentos escuchamos en las secundarias con los chicos en los pasillos y es muy común escucharlos a muchos de ustedes diciendo cosas para referirse a su pareja. Utilizan expresiones como mi hombre, las chicas y los niños, mi nalga. Si tú, mi vieja, mi señor, si tú conceptualizas a tu pareja, a tu objeto del deseo, diría Freud, si tú lo conceptualizas así, en ese término, y la otra persona lo asume y está de acuerdo, pues me queda claro que anden con 40 al mismo tiempo y no pasa nada. Pero si tú te asumes como una parte de tu cuerpo solamente, como un objeto, ¿por qué después te duele que el chico tenga tres novias o que ya no te hable? Si tú mismo estás permitiendo que así se relacionen contigo. Sabemos que el güey es una manera de comunicarnos. No sé qué comunica, pero así nos hablamos. Sin embargo, ubica cómo estás conceptualizando al otro. Cuando les digo a los alumnos, no es un animal, la respuesta es no, es que no es un animal, nos referimos así, es una forma de hablar. ¿Y por qué no hablamos de manera más correcta? Quizás pudiera ser más amable y más comprensible en la manera en la que tú verbalizas al otro, a tu mundo, a tu entorno. Puedes distinguir entre estar enojado y estar triste. La cosa es completamente diferente. A veces reaccionamos con ira cuando solamente estamos tristes. Cuando mamá no nos dio un abrazo en la mañana, cuando tenemos 15, 20 días sin saber de nuestro papá. Y claro que estamos tristes. Y no sería más amable decir, estoy triste, que llegar a la escuela hecho una furia y desquitarte con todos los demás, ¿no? Ese puede ser un maravilloso ejercicio, ¿no? El probar otra forma de comunicarnos con los demás, ¿no? Quizás cambiando nuestra forma de hablar. Sí, conociendo otras palabras, usando otras palabras, ¿no? ¿No? Tenemos muletillas, hay formas de hablar, es el estilo, está bien, se vale. Es importante reconocer tu manera de expresarte, pero también es importante reconocer que dentro de la escuela, pues tenemos formas académicas, lenguajes, estilos de comportamiento muy específicos que no corresponden a la banqueta ni a la calle y menos a la sala de tu casa. Definitivamente. Definitivamente. Lo dije. Mira, y aquí, por ejemplo, vamos ahora sí, podemos ver el video. Este video
¿Puedes sacarme acordeón? Sí, por favor. Nos lo mandan de la Escuela Secundaria Técnica 29. Esta técnica está dirigida por el director ingeniero Carlos... ¿Roa? No, espérame, este es el de la 55. No, ay, se me fue el apellido del direct de la 29, pero ahorita lo encontramos, no se preocupe. La profesora Lulú de Ciencias 1, así es como está la información en el video, hace una práctica con sus alumnos, están viendo una práctica en el laboratorio. Lo único que vamos a ver de este video es el momento preciso en el que la profesora nos explica qué estamos viendo a partir del uso del microscopio. Este video lo graba, lo proponen tanto el ingeniero Carlos Silva, director de la 29, como Tere Curiel, responsable de TICS en la 29. Y esto porque tienen un canal de tele. Fíjate, la Secundaria Técnica 29 tiene su propio canal de tele y su propio canal de radio. Así es que te invitamos a que los visites y quizás lo puedas proponer también para tu escuela secundaria. Sí, de veras. Tienen sus videos. ¿Cuál es la idea en la 29? Y esta es una idea que trae el ingeniero Carlos Silva. Sí, es muy, muy importante. Usar los recursos tecnológicos para potenciar los aprendizajes. Sabemos que los chicos graban, videan, hacen selfie y meme de todo. Menos de los conocimientos de la escuela. Sí, obviamente, ¿eh? Dicen que para lo malo, bueno, somos como mucho más aptos y nos soltamos más. Pero, pues no es que sea lo malo, es que es lo inmediato. Sin embargo, si tu director, si tu maestra, si el área ahora de TICS te invitan y te dicen, oye, a ver, ¿qué estás haciendo en laboratorio? ¿Qué estás haciendo en carpintería? ¿Qué estás haciendo en mate? Claro, sí. Y lo videas y lo pasas, pues me parece genial. Los invito a que vean el video completo. Repito, solo vamos a ver ahorita lo que la profesora Lulú explica del video a partir de lo que se ve en un microscopio. Y ahorita vemos un subtexto de ahí. ¿Listo? Vamos, vamos. Tres. En esta preparación estamos observando agua de florero que se dejó de varios días, donde se ve que es un cultivo excelente para la aparición de protozoarios que pertenecen al reino protista. Estos protozoarios son algas microscópicas y tenemos algunos otros protozoarios propiamente, que finalmente aquí vemos el movimiento que tienen ellos y ellos se van a alimentar obviamente de los desechos de las plantas. En este caso es bien importante que tengamos en cuenta que hay muchos organismos moviéndose que desgraciadamente no observamos algunos beneficios y algunos perjudiciales para nuestra salud. Entonces es muy objetivo para los muchachos observar todo este tipo de preparaciones y sobre todo que se les despierta la curiosidad científica por observar lo que es. Listo, aquí estamos otra vez. Bueno, por ejemplo, un video a partir de agua de un florero, toda la, pues el microcosmo que se genera agua estancada de un florero. Bueno, y aquí nos preguntaríamos, ¿cuál sería el subtexto de este video? Es muy importante el ver cosas que no siempre podemos ver. Y para esto utilizaron un artefacto, que digo, tampoco andamos cargando con él a todo momento, ¿no? Que es el microscopio. Esto que dice la maestra Lulú es muy cierto. Podemos ver mundos infinitos de forma que no las veríamos comúnmente. Y esto es un subtexto. Así es, porque está ahí está el agua del florero, estancada, ahí en tu casa o donde esté. Ahí está, pero no nos detenemos a ver eso. Lo que dice Rodríguez es importante, necesitamos un artefacto que además no andamos cargando siempre. Pero cuando estamos con una persona, la persona trae ya en sí sus sentimientos, su experiencia, su día a día, y tampoco lo vemos. Es cierto. ¿Y cómo sería un microscopio para ver a la persona con la que estamos? Ajá, lo que a simple vista no podemos ver, ¿no? Entonces, el relacionarnos con esa persona y quizás empatizar de alguna manera. Sí, poner en acción nuestras neuronas espejo para poder empatizar e identificar la emoción del otro. No como una agresión a mí, no como me está tirando la onda, sino solamente como reconocer que es su expresión en su momento y que yo también puedo aprender a expresarme de una manera asertiva sin lastimar a nadie, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Y que no se malentiendan los subtextos.
Eso también es muy importante. Sí, en teatro lo que hacemos de manera común es tener un texto, y esto que nos proponen en esta obra de teatro es algo que hacemos de manera común, y es cambiarle la puntuación, ver cómo sonaría si esto es una pregunta, si esto es una afirmación, si esto es una exclamación. Y así podemos jugar de alguna manera con el texto. Hay directores que lo permiten más o lo fomentan más. Hay directores que son muy precisos y dicen, ya te di el texto, respeta la puntuación, y así se dice, ¿no? Sí, claro, porque cambia, ya lo vimos en este momento, ¿no? Cambia mucho el sentido de un párrafo. Imagínense la idea en general de una obra si no respetamos los signos de puntuación. No, y si no lo hacemos congruente, porque en una obra de teatro tenemos el texto, que es lo que decimos, pero están las acciones, está el trazo escénico, el desarrollo a través del espacio, y las cosas significan una cosa cuando estamos cerca y significan otra cuando estamos lejos, y eso es algo que tú también puedes ver. No es lo mismo que tu familiar te hable y te diga, oye, ya está la comida aquí cerquita, a que te griten, ¡ya está la comida! ¿No? Ciertamente. Sí, pero seguramente cuando mamá grita, de verdad ya pasaron 3 o 4 veces que te habló, ¿no? Más o menos. Pero bueno, el subtexto cambia. Sí, hay claro. Un contexto también ahí, ¿no? Sí, claro. Tenemos también que ver eso, ¿eh? No todo es de una sola vez. Viene acarreando muchas, muchas cosas. Sí, el subtexto también ya lo veíamos, está acompañado de un contexto, ¿no? De un estado anímico, de circunstancias. Pero bueno, Ale, tenemos chats, vamos cerrando el programa. No, está bien, está bien, hoy no nos dijeron comentarios. Pero está bien, si quieres algún comentario, por favor, a través del mensaje de Facebook. Sí, claro, del chat. De Facebook, de YouTube. De YouTube. Bueno, nos despedimos, vamos a agradecerle. El libro, la profesora Carolina Sánchez Lemus y Adrián Hernández Parado, de la Biblioteca de la Escuela Secundaria Técnica 55, dirigida por el ingeniero Carlos Roa. Este sí es Carlos Roa. Okay. Y tenemos unos saludos para Yasmín Lira, Danchi del Conte, Ángel Velázquez, Rosalía Tapia y Jerónimo Gámez. Queremos agradecer también. Ay, sí. Que siempre nos vamos sin agradecerles a toda la gente que hace posible que nosotros estemos aquí. Sí, desde empezando César por el Medrano. Bueno, empezando por el jefe. Nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Queremos agradecer a César Medrano, Alma Rangel, a Estrella Sánchez, Alejandro Jaime, a Richie Martínez, que nos pidió un saludo Richie muy especial. Martínez, que tiene el mejor rating de todos los programas. A Claudia. Claudia Galindo. Y al paso, pues Germán Olivares, por supuesto. Germán Olivares, Joe Armenta. Ceci. Ceci Nite. Esos son saludos. Susi. Saludos. Las amamos. Y aquí están. Y pues ya, esto ha sido todo. Y nos despedimos. No sin antes invitarlos a que vean toda la programación de DGES TV. Porque DGES TV te ve aprendiendo. Bye. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.